Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta Eucaristía en domingo, donde también vamos a presenciar el matrimonio, la boda de Pedro Uriel y María Rebeca, y también de Lucio César y Ana Patricia. Que nuestra oración hoy los acompañe, los fortalezca, para que vivan en adelante en santo matrimonio, que la gracia de Dios los acompañe. Nuestra oración y la participación en esta Eucaristía también nos alcance las gracias que para ellos pedimos, pero también las gracias que necesitamos nosotros para responderle a Dios en nuestra vida. Que esta agua purifique nuestro corazón y nos purifique de todos nuestros pecados. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¿Quiere decir algo? Pásenme por este lado. ¿Se acomodan de este lado ustedes? Si quieres ahí soltártela para que la acomode. Adelante, pueden acomodarse de este lado. ¿Son padrinos? De ellos. Hey, de este lado. Para que se pongan los de este lado y se acomoden. De este lado, ustedes. Pasen ustedes de este lado. De este lado. ¿Sus padrinos quiénes son? A ellos. ¿Y los de ustedes? ¿Sus padrinos? Pasa el micrófono. Ah, yo voy para allá. ¿Ya todos acomodados? Las madrinas o padrinos de este lado, las madrinas de damas y todo acá en más lugar. ¿Ustedes padrinos atrás de ellos? O como gusten, aquí o allí. Como gusten, digo aquí o allí. Iniciamos esta Eucaristía dando gracias a Dios de todas sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más fuerte. Vamos a regalarle esta Eucaristía, a ofrecerla por estos novios que van a contraer matrimonio ante Dios y ante la Iglesia para siempre en este domingo, Día del Señor, que también su matrimonio dé mucho fruto con la resurrección de Cristo
y nuestra oración también y la participación en esta misa sea una forma de hacerles este regalo, pidiéndole a Dios por ellos. Para participar con un corazón dispuesto a escuchar a Dios y a recibirlo después en su cuerpo y en su sangre, pidamos con humildad perdón de nuestros pecados. Para que el Señor bendiga a Lucio César y Ana Patricia, a Pedro Uriel y a María Rebeca. El Señor hoy los fortalezca, es un día muy importante para ustedes. Y para todo el cristiano católico también es un día importante, domingo, cuarto de Adviento. Pidamos a Dios por ustedes, para que hoy que van a dar su consentimiento para siempre, donde reciben la bendición de Dios, nos conceda las gracias que más necesitamos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo unido del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momentito, vamos a meditar esta palabra que en este domingo el Señor nos da. En esta Eucaristía, dos motivos muy importantes nos han reunido hoy en este día de fiesta. Primero, el domingo, por ser día del Señor. Providencialmente, las diocidencias, ¿verdad?, le llamamos, no se pudo celebrar otro día, hoy es el día, ¿verdad?, no se pudo, pero dentro de este tiempo estamos en el tiempo de Adviento, y por eso hoy, en este domingo, es que nosotros, nuestra esperanza la pongamos en Dios, que nuestra esperanza la pongamos en aquello que viene de Dios y que dura para siempre, de tal manera que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, nos acerquemos más a la esperanza que dura para siempre. Pidan siempre el don de la fe en su matrimonio, para que tú no te sientas sola, tú no te sientas solo en tu matrimonio, que siempre sientas la presencia de alguien con mayúscula, pero en la tierra te dio a alguien para ser feliz y para ser santo y santa. Por eso hay muchos matrimonios quebran, truenan, porque se acercan a momentos sin fe. Y si se acercan, pasa un mes, dos meses, tres meses, y la fuente que fue la bendición de su amor se debilitó. No porque Dios no quiera, sino porque nos da la libertad para acercarnos o tomar distancia. ¿Cómo quieren ustedes vivir su matrimonio?
con fe, con esperanza, con alegría, con paz, pues esto no se logra sin Dios. Por eso hoy que también escuchamos en el Santo Evangelio esta unión entre José y María para recibir al Salvador, que es el Emmanuel, que es Jesús, Dios salva, Dios con nosotros, también ustedes reciban el proyecto de Dios, que es formar una familia. El proyecto de Dios no lo inventaron ustedes, lo inventó Dios. No lo inventó la iglesia, no lo inventaron los católicos, los cristianos, que casarse es un invento nuestro, es un invento de Dios. Y es un proyecto de Dios que los ha querido hacer partícipes para que ustedes sean plenamente hombre, plenamente mujer en el matrimonio. Por eso hoy le pedimos a Dios que nos conceda esta gracia. ¿Cuáles son las características de este domingo entonces para todos y para ustedes también? La fe y la esperanza. La fe, que es sinónimo de confiar. José, si no hubiera confiado, hubiera hecho su vida, aunque Dios tiene las formas de arreglar los planes de la vida que a veces nosotros descomponemos. Pero tiene ese poder y esa gracia quien se acerca a Él para revertir hacia Él el proyecto que Él ha tenido desde el principio. Por eso, la confianza. Imagínense, si José no hubiera confiado en María y en el poder de Dios. Hoy necesitamos esposos, matrimonios que tengan confianza. Cuando se pierde la confianza, se pierde algo tan importante que ese matrimonio va a tronar en cualquier momento. Y cuídense, finalmente, para ustedes, cuídense del divorcio. No del papel que se firma, no del que te doy mi divorcio, me separo de ti. No, cuídense de eso. Y cultiven ese amor que se tienen y con el cual llegan hoy a decir, quiero estar contigo para siempre, en todo momento, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. En todo momento. La confianza en Dios, la confianza en tu esposo, la confianza en tu esposa. Cuídense de aquello que los puede dividir. Son jóvenes, bueno, se miran jóvenes, esperemos que sí estén, ¿verdad? Sí están. Pueden ser muy tentados, también los adultos, también los mayores, ¿verdad? Pero una gran tentación es el celular. Ha destruido matrimonios, y créanme, ha destruido matrimonios. Porque por ahí empieza el mensajito, por ahí empieza el amiguito, la amiguita, por ahí empieza al que yo estoy contigo. Siempre tenemos deseado de estar con alguien. Para el sacerdote es la iglesia, el pueblo de Dios, las amistades, la familia, etc. Para el matrimonio, pues no le demos vueltas, el esposo, la esposa, los consejos en los padres, la sabiduría para educar a los hijos. Ahí está la vida. No andes buscando y mendigando amor donde no hay. Aquí está. Y aquí vas a prometer amor para siempre. A la vez es un testimonio para aquellos que no se atreven a dar el paso al matrimonio. Ustedes, aunque no lo hayamos escuchado hoy en la palabra de Dios por ser domingo, dice San Pablo, el amor es capaz de todo. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor es perseverante. El amor lleva al respeto, y el respeto lleva al amor. Por eso ustedes que se van a prometer respeto, el hecho de también en todo lo que hagan, en su celular, en todo lo que se comuniquen, en sus amistades, respeta a tu esposa, respeta a tu esposo, porque a él le debes hoy esa alegría y ese gozo que Dios va a bendecir en sus vidas para siempre, y lo ha hecho en muchos matrimonios. Les pido, levanten la mano quien está casado. Sin vergüenza, sin pena, pues. Miren, los acompañan muchos matrimonios, ¿verdad? Muchos matrimonios los acompañan hoy. Y ustedes son un testigo para muchos jóvenes todavía indecisos. Y ustedes que quisieron hoy dar el paso, con la gracia de Dios, puedan vivir en santo matrimonio. Pues que se dé en ustedes el diálogo, la confianza, el respeto, el perdonarse, el disculparse. Y que nunca se vayan a la cama enojados. Pídanse disculpas si se equivocaron, si no fue la manera en la que sucedieron las cosas, pues el matrimonio es para ayudarse. Y si algo le está faltando a ella, pues dale una manita
corrígela, pero de la mejor manera. Si estás, se está equivocando, se está distanciando, si notas algo raro en él, en ella, háblenlo. No se queden las cosas, no se habla con los amigos. En ese sentido de, ¿qué me aconseja? ¿La dejo o sigo ahí? No, esos consejos no se piden. Sepan buscar donde realmente los van a encontrar. Y ellos son tus papás, quienes los conocen. Y estos años les hayan permitido conocerse, que sepas con quién te estás casando. No te vaya a cambiar el nombre. Eres César. Ah, César acá. Bueno, aquí está, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad? Que sepas con quién se están casando. Los errores, las cualidades, todo lo aceptas de él, todo lo aceptas de ella. De tal manera que eso les ayude a cultivar su amor, ¿verdad? Y que se casan y ya ella ya sabe que la amo, ya le dije a los ojos que voy a estar con ella. Pues no den por supuesto las cosas, es necesario decirlo. Y para los matrimonios presentes es un signo también de decir cómo está mi matrimonio. A lo mejor ya muchas cosas se perdieron, los detalles, ¿verdad? Para muchos las cursilerías, ¿verdad? Como si no las conocieran, o como si las conocieran demasiado, que ya no hacen lo que les alegraba la vida o el día, ¿verdad? Sigan cultivando su amor, jóvenes. Sigan cultivando eso que les hizo tomar esta decisión de estar juntos para siempre. Que la gracia de Dios les acompañe y que la gracia de Dios también nos ayude a nosotros en nuestra vida cristiana a seguir dando lo mejor de nosotros para vivir también en este tiempo una preparación más adecuada, más fuerte y más alegre para recibir al Salvador Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a renovar nuestra fe, pero antes de ello vamos a ofrecer el consentimiento de estos jóvenes, pues llegó el momento. Lucio César y Ana Patricia, Pedro, Uriel y María Rebeca. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y que los ha traído a este altar. Él que los consagró un día con el bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. César y Ana, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Unirán sus dos manos y mirándose a los ojos, expresen su consentimiento, ya que quieren vivir en alianza santa del matrimonio, su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. ¿Se lo saben o voy diciéndoles? No. Bueno, ¿tú? Yo, Lucio César, te acepto a ti, Ana Patricia, como mi esposa, amarte y respetarte, serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Yo, Ana Patricia, te acepto a ti, Lucio César, como mi esposo. Como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Alcen su poquito sus manos. Álcenlas. El Señor confirme con su bondad y su misericordia este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que no nunca lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, digamos todos, demos gracias a Dios. Les pido a los padrinos de anillos y de arras, ábralos. ¿Las arras están aquí? Sí. Las arras. ¿Dónde están las arras? Las arras. Ahí está. I can't see what you're like.
Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Lucio César y Ana Patricia, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos del amor, de la fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el amor y el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le entrega a él, ¿cuál es el de ella? Este es el de la novia. A ver, toma el dedo donde va a ir. Dile su nombre. Ana Patricia. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de nuestro amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre se te seré fiel. En nombre del Padre. En nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ahí el de él. De nombre. Dile su nombre. Toma el dedo donde va a ir. Lucio César. Recibe este anillo como signo de mi amor, y de mi fidelidad. En nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entrégale las arras a él. Pon tu mano debajo de las de él. Se las entregas cuando termines de decirle lo siguiente. ¿Te lo sabes? Dile. Dile su nombre, recibe estas arras. Ana Patricia. Recibe estas arras. Recibe estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Con la esperanza de la bendición de Dios. Con la prenda de la bendición de Dios. Con la prenda de la bendición de Dios. Y de los bienes que vamos a cumplir. Y de los bienes que vamos a cumplir. Y del cuidado que tendré. Y del cuidado que tendré. Que no falte lo necesario en nuestro hogar. Que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dile su nombre. Yo la recibo. Lucio César, yo la recibo. Como prenda de la ilusión de Dios. Como prenda de la ilusión de Dios. Y de los bienes que vamos a compartir. Y de los bienes que vamos a compartir. ¿Listo? Regrésaselas a él. Pon tu mano nuevamente. Ponlas en la cajita. Se voltean hacia la comunidad. Nos ponemos en pie. Que el Señor bendiga a Lucio César y Ana Patricia, que han contraído matrimonio para siempre. Démosle un fuerte aplauso como signo de nuestra alegría. Gracias. Pedro Uriel y María Rebeca. Cristo, que bendice su matrimonio, hoy les da la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir en ustedes las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, les pregunto ante esta asamblea sobre su intención. Pedro y María Rebeca han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a seguir recibiendo de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Sí. Así pues, tomen sus manos y mirándose de frente, expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. ¿Lo saben? Te voy diciendo yo. Yo. Yo, Pedro Uriel, te acepto a ti. María Rebeca. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo. Serte fiel. Serte fiel. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Yo. Yo, María Rebeca, te acepto a ti, Pedro Uriel, como mi esposo. Prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Alcen sus manos un poquito. El Señor confirme con su bondad y su misericordia este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir.
que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, digamos, demos gracias a Dios. Los anillos y las arras. Bendice, Señor, a estos hijos, Pedro y María Rebeca, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y ayuda mutua, le recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Le entrega a él el de ella? ¿En ese dedo? Dile su nombre. María Rebeca. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre. En nombre del Padre. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Toma su dedo donde va a ir. Su nombre. Pedro Uriel. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo y del Espíritu, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Las arras a él. Dile su nombre. María Rebeca. Recibe estas arras. Recibe estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y de los y de que el cuidado que tendré. Y del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Entrégaselas. Dile su nombre. Pedro Uriel. Yo la recibo. Yo la recibo. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y en señal de los bienes que vamos a compartir. Y en señal de los bienes que vamos a compartir. ¿Se las devuelves? La cajita, bueno. Muchas gracias. Se giran hacia la comunidad. Comunidad, iglesia, les presento a los nuevos esposos, Pedro Uriel y María Rebeca. Démosle un fuerte aplauso como signo de alegría y de bendición. En este domingo también renovemos nuestra fe con esta bendición que el Señor nos ha dado con nuevos matrimonios para la iglesia y para el mundo. Los de este lado, los de este lado, el Cristo y la Biblia. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, ya que los has santificado en santo matrimonio. Concédeles tu bendición y que estos signos que reciben, que esta palabra que hoy reciben en su matrimonio, en su hogar, puedan también encontrar un lugar, y que esta palabra sea luz para ellos, que guíe sus pasos ahora como esposos cristianos. Que esta cruz que también colocarán en su hogar sea un signo de la entrega hasta el final, de dar la vida así como Cristo la dio por su iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguensela a los dos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedro Uriel y María Rebeca, César y Ana Patricia, como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición sobre ustedes. Se les coloca este lazo, que es símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Y lo que Dios unió,
que no los separe el hombre. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que ya no fueran dos seres sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal que han hecho delante de ti y de la Iglesia. Concede a tu hija, Ana Patricia, a tu hija María Rebeca, el don del amor de la paz y que sigan siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo, de Ana, Julio César, de María Rebeca, Pedro Uriel, y que reconociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor, sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo que nos ha unido, démonos la paz. La paz. Padre Señor. Familias, este es Jesucristo, nuestra paz. Es el Cordero de Dios que quita y guarda los pecados del mundo. Felices ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Van a comulgar? El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. Que Dios misericordioso lo santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y lo llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca en la vida del matrimonio para que fieles mutuamente puedan glorificar a Dios con su vida. Amén. Y a todos ustedes los aquí presentes, les conceda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su matrimonio, y allí permanezca para siempre. Amén. Fortalecidos en Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades, que sigan teniendo bonito domingo. Dios les bendiga. Un fuerte aplauso a los esposos nuevamente. Ya, se los pueden retirar. Se los quitan, pero siguen unidos, ¿eh? No se vayan a separar luego. Lucio, César y Ana, les entrego su boleta. Una alegría haber presidido su matrimonio, su boda. ¿Algún consejo o algo? Pues aquí estamos a sus órdenes, ¿sale? No sé, no caminan solos, que Dios los bendiga. No te toco porque ando muy frío, que Dios les bendiga. Así. El agua bendita. Pedro Uriel y María Rebeca, ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Que Dios los bendiga, esta es la boleta de su matrimonio. Cualquier detalle, pues ahí en la notaría parroquial, ahí en el Maguey, ¿verdad? Ninguno es de aquí, ¿verdad? Luego, ¿les gustó este templo o qué? Es aquí, donde sea. Bueno, se los entrego, cualquier cosa, algún consejo, matrimonios, busquen un sacerdote. Cuando se atraviese algo que no puedan solos, pues aquí estamos a sus órdenes, ¿vale? Que Dios los bendiga. Derrama, Señor, tu bendición sobre este Cristo, sobre estas medallas, para que estos esposos que los van a portar contigo les recuerden también que están unidos a ti, a María Santísima y a todos los santos. Los cuide y los proteja por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Okay. A ver, una foto de este lado. A ver, aquí cómo está, para no separarlos. Thank you.
Gracias.